Argentina ingresó al grupo internacional que apoya la defensa de Ucrania, el famoso grupo Rammstein. Eso lo comunicó un ministro norteamericano, Elliot Eisenstein. Y para hablar de este tema, aunque ya hablamos hace poquito, lo molestamos de nuevo, pero es muy importante realmente a ver cuál es su opinión y que puede explayarse, justamente porque fue ex jefe del ejército argentino entre 2013 y 2015. Estamos hablando de César Milani. César, ¿cómo estás? Buen día. Aquí nuevamente te saludamos, Nahuel y Tomás. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nahuel? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo les va? Buen día. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, César, contanos tu opinión. ¿Qué lectura haces de esta noticia? Bueno, ustedes saben bien, porque se ha publicado, digamos, en forma no muy abierta por el gobierno, sino un breve comunicado, pero digamos que esto es absolutamente real. Llama la atención muchísimo que no se haya hablado acá, no se haya hablado en Cancillería, no se haya hablado en el Congreso, pero bueno, ayer, o antes de ayer en realidad, el ministro de Defensa anunció, Petri, anunció algo increíble. A poco más de 2 años de la creación del grupo Rammstein, el grupo se llama Rammstein porque es el nombre de la base alemana en la cual se reunieron por primera vez hace 2 años, después del inicio de la guerra de Rusia con Ucrania, para apoyar a Ucrania. Son básicamente los miembros de la OTAN más un grupo de países aliados, 50 y pico de países. Muy bien, ninguno, por supuesto, del continente americano. Continente, digo, América Central y América del Sur. El cual comenzó a operar poco después del comienzo de la guerra entre Ucrania y Rusia, ayudando y apoyando, ¿cierto?, a Ucrania. El objetivo es planificar acciones en apoyo a Ucrania y está integrado, como dije, por miembros de la OTAN y los aliados. Luis Petri firmó la adhesión de la Argentina, sin autorización del Congreso, a esa organización, rompiendo de esta manera, esto es increíble, porque increíble, rompiendo de esta manera la tradición que tiene nuestro país de no involucrarse en conflictos foráneos externos que no afecten a sus intereses, aparte respetando siempre, ¿no es cierto?, el principio de paz y neutralidad que existe, que nuestro país lleva adelante como bandera en todo el mundo. Únicamente que afecte nuestros intereses, nosotros nos involucramos. El gobierno continúa enceguecido con estas responsables e irresponsables acciones que nos involucran cada vez más en conflictos que no tenemos, totalmente externos, foráneos, a miles de kilómetros de distancia, así como ya operó y pasó con Israel y Palestina, diciendo y anunciando que iba a poner la embajada argentina en Israel, etcétera. Bueno, ahora perjudicando las relaciones con países con los cuales no tenemos ningún conflicto de intereses. Ustedes les pregunto qué conflicto de interés nosotros tenemos con Rusia, absolutamente ninguno. Y el Congreso de la Nación, que tendrían que... Yo esto lo dije, apenas me enteré de la noticia por medios internacionales. Por supuesto que acá no se sabía nada. Entonces, no hay ningún congresal, ningún senador, ningún diputado de ningún partido, y yo llamo la reflexión a los senadores y diputados peronistas para que hablen, digan algo, salgan, ¿no es cierto?, porque es gravísimo esto. Con su fundamentalismo ideológico y personal, está arrastrando el presidente de la Nación a un país entero a posiciones extremas, peligrosas para nuestra Nación. Rusia no es nuestro enemigo, repito, y nada tenemos que hacer en esa organización Rammstein, o en lo que se llama la organización Rammstein. En realidad, ¿no es cierto?, la organización del acuerdo para apoyar a Ucrania en la guerra contra Rusia, planificando acciones, proveyéndole material bélico y material y hombres, ¿no es cierto?, a Ucrania. Es decir que no es acá que se sientan a hablar. El objetivo, ¿no es cierto?, de este apoyo es proporcionarle a Ucrania el apoyo necesario para continuar con la guerra. Una guerra aparte, siempre nosotros agarrando la canaleta equivocada,
una guerra que está perdiendo Ucrania y que está perdiendo la Unión Europea, que está perdiendo la OTAN, ¿no es cierto? En los cuales, por supuesto, ustedes ya saben, la cual ya Putin ofreció en reiteradas oportunidades, llegaron a un acuerdo de paz, por supuesto, con las condiciones que pone Rusia. Le dicen que no, pero Rusia de a poquito, muy de a poquito, va corriendo y va avanzando este límite. Ya hablamos bastante y suficiente sobre las causas, ¿no es cierto?, de la guerra entre Rusia y Ucrania, que podríamos analizarlo desde el punto de vista internacional. Eso no significa que yo tome partido y me vaya a luchar a Rusia, ¿no es cierto?, porque eso no es mi país, está a miles de kilómetros de distancia, no afecta a los intereses de mi país, pero tengo que reconocer, ¿no es cierto?, que Rusia tiene todos los fundamentos y ha tenido todos los fundamentos para detener este conflicto armado. Hace 20 años que le está diciendo Putin a la Unión Europea, le está diciendo especialmente a la OTAN, dejen de avanzar hacia el este, dejen de avanzar hacia el este, siguieron avanzando hacia el este, corriendo la frontera. No solamente eso, en el 2014 hubo un golpe de Estado en donde las provincias que están más cercanas a Rusia, que son toda la región de Donetsk, que son básicamente rusos parlantes, fueron asediadas por las tropas de Ucrania. Bueno, a Putin no le quedó otra alternativa. Mandó suficientes avisos y no le quedó otra alternativa. Ahora estamos en esto, pero digamos, lo grave de esto es que nuestro país no tiene absolutamente nada que ver para involucrarse en ese conflicto. El ministro Petrin es un hombre absolutamente improvisado en el ámbito de la defensa. ¿No es cierto? Yo le diría ignorante como Patricia Bullrich en muchos aspectos que hacen a la defensa nacional y a la seguridad, que podemos hablar, como intentar meter a las Fuerzas Armadas en el problema del narcotráfico y el terrorismo, creo que ya lo hemos hablado. Pero bueno, ahora muestra una nueva faceta el ministro Petri, ¿no es cierto?, en el ámbito de la defensa internacional, y utiliza estas cuestiones como una plataforma electoral para desplegar su show publicitario y mediático a costa de las Fuerzas Armadas de nuestra nación y de nuestra seguridad nacional. Sencillamente, la verdad, Petri está en cabeza de un ministerio que es un ministerio muy serio, muy cuidadoso, en donde se tiene que actuar con mucha mesura, porque cualquier cuestión, es como el Ministerio de Relaciones Exteriores, cualquier cuestión, ¿no es cierto?, puede traer aparejado un quiebre de relaciones diplomáticas, militares, con otros países, etcétera. Bueno, es decir, exige un grado de mesura y responsabilidad importante, de la cual seguramente carece el ministro Petri, y está demostrando que es una responsabilidad que lo supera. Porque por más que haya sido decisión del presidente Milei, él es ministro de la Nación y tiene responsabilidad, y va a cargar con la responsabilidad no solamente que le impone el pueblo argentino, sino la responsabilidad judicial por lo que está haciendo. Yo les recuerdo, aparte de esto, que el Congreso de la Nación es el único que autoriza acuerdos de esta naturaleza. Yo he hablado con senadores y le he preguntado, ¿ustedes saben algo? No, no sabíamos nada. ¿Y qué esperan? ¿Y qué esperan? Entonces, no es que a mí se me ocurre decir, el Congreso debe intervenir. Me lo reconocieron los senadores, por supuesto. Debe intervenir el Congreso para los acuerdos. Pero lo más grave de todo esto es lo que viene después, porque el acuerdo implica colaborar, es decir, sacar fuerzas del país. A ver si se entiende lo que estoy diciendo, por favor. Sacar fuerzas del país, hombres, medios, recursos, armamento, cuestiones bélicas, sacarla para mandarla a un conflicto externo, a miles de kilómetros de distancia. Esto es gravísimo. Por supuesto que eso requiere acuerdo del Congreso, y no va a ser fácilmente aceptado ni aprobado por el Congreso. Seguro que no va a ser aprobado por el Congreso, es una barbaridad. Sin embargo, esto es lo que viene después. Ahora tenemos que mandar, bueno, muy bien, firmó el acuerdo, listo, empieza a mandar cosas. A ver, él habla de apoyo humanitario, pero también está hablando, ¿cierto?, de enviar 5 aviones Super Etendard, los que habían comprado, los que compró Macri, y están en los hangares desde que los compró Macri, porque los compró sin los asientos eyectables. Gran negocio, esos mafiosos, gran negocio. Pero bueno,
5 aviones Super Defender que están guardados en los hangares. ¿Pero por qué ahora sirven allá? Porque lo que le faltaba a esos aviones es un repuesto que es fundamental, que son los asientos eyectables del piloto. Bueno, esos los va a proveer Francia, ¿no es cierto?, que son los que tienen la posibilidad de proveerlo, porque en este conflicto les conviene y lo autoriza a Argentina, entonces mandan los aviones para allá, entonces Francia les pone los cosas, están piripipi, y los aviones pueden operar en aquel sector. Aviones argentinos, porque ya ahora son nuestros. ¿Pero quién los va a operar? Personal argentino. Y está hablando, ¿no es cierto?, de apoyo humanitario. Bueno, cualquier apoyo que sea en una operación, bueno, un conflicto armado. El conflicto armado implica no solamente la gente que está en combate, porque nadie se aspecta y no sabe, no entiende, se lo voy a explicar. Digamos, no es solamente la gente que está en combate, la gente que está proveyendo, ¿no es cierto?, apoyo logístico a las unidades de combate, también están en operaciones. Y la gente que está proveyendo apoyo humanitario a Ucrania, también están en operaciones. Que entienda Petri que está metiendo, y Milei, que está metiendo a nuestro país en un conflicto en el cual nosotros no tenemos nada que ver. Y yo vuelvo a repetir, y llamo, por favor, a los diputados y a los senadores, especialmente a los senadores, a que llamen a sesiones de urgencia y pregunten quién autorizó la firma de este tratado. Fue fruto y producto de una mente, digamos, enloquecida, que hace lo que quiere con nuestro país. César, y discúlpeme que me pongo un poquito, porque no, la verdad es que estas cosas me superan totalmente. No, está perfecto, y fue una explicación clarísima de todas las implicancias y las cosas que están haciendo. Y te quería sumar otro tema que también de esta semana, que es con la protesta, con la gran movilización que hubo al Congreso, donde se movilizaron distintas fuerzas y donde se planteó el escenario de un acto terrorista o grupos terroristas que intentaron un golpe de Estado y todavía sigue habiendo detenidos por eso, que además pareciera que no tenían nada que ver con ninguna cuestión vandálica ni nada. ¿Vos cómo ves esa situación? Porque también están abriendo otro foco con esto de los terroristas, con el golpe de Estado y demás. Bueno, esto es otra barbaridad y otra torpeza del gobierno, pero acá lo grave, como yo el otro día decía, acá hay dos temas. Un tema es esa manifestación, una manifestación política, social, sindical, etcétera, ¿no es cierto?, que se moviliza a Plaza de los Congresos para un objetivo determinado. En este caso estaba en contra de la ley base, podría haber estado a favor de la ley base, bueno, es una manifestación política. El 95% de esa manifestación, porque me consta, que me lo han contado gente que estuvo ahí, fue absolutamente pacífica. Puede haber habido actos de violencia. Muy bien. Para eso está la policía y estará la justicia, si hubo actos de violencia y si los actos de violencia fueron producidos por manifestantes. En ese caso, son actos aislados. Bueno, ese es un dato para analizar. Tenemos la manifestación y tenemos algunos actos de violencia. Los actos de violencia habrá que determinar, repito, si son fruto y producto de la acción de manifestantes o otra cosa, concretamente infiltrados de la fuerza de seguridad que han trabajado, nosotros, para producir el caos y la violencia y darle argumento a Patricia Bullrich, la inescrupulosa Patricia Bullrich, para hacer lo que hizo. Ahora, otra cosa es, eso es grave, digamos, porque hay personal de la fuerza de seguridad infiltrado en las organizaciones políticas, sociales, etcétera, produciendo, como hay fotos, ¿no es cierto?, produciendo vandalismo y ciertos desmanes, y después actuando y llevando detenido a gente. Eso es un elemento que podríamos analizar. Lo otro, que es mucho más grave, es cómo interpreta, por favor, les pido,
cómo opera la cabeza del presidente de la nación y el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, para en un comunicado oficial decir que con piedras y palos, textual lo estoy diciendo, con piedras y palos y alguna granada, la granada para cómo pertenece al Ministerio de Defensa, es decir, con piedras y palos y alguna granada, que por supuesto les aclaro de ya, esa granada seguramente está vencida, está sin estopín, está sin el fulminante correspondiente, es decir, la habrán sacado de algún lado, pero digamos, bueno, pero con piedra y palo y alguna granada, están produciendo actos terroristas que implican un golpe de Estado. Esto es lo que entiende en su cabeza el presidente de la Nación y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Esta es la interpretación, no hay otra. Esto lo dice el comunicado oficial. Entonces, si nosotros unimos un poquito, así, tejemos un poquito, y vemos que el presidente de la Nación está insistiendo al ministro de Defensa y a la ministra de Seguridad para que intensifiquen las acciones para involucrar a las Fuerzas Armadas en las cuestiones de seguridad interior, por supuesto que esto también debería saberlo el presidente, que parece que muchas cosas no sabe, y el ministro de Defensa, que tiene ignorancia total sobre cómo operan las Fuerzas Armadas, y la ministra de Seguridad también, debe saber, ¿no es cierto?, que hay tres leyes, la ley de defensa, la ley de seguridad interior y la ley de inteligencia, que prohíben expresamente a las Fuerzas Armadas actuar en el marco interno. Sin embargo, el presidente está insistiendo, y el ministro de Seguridad, el ministro de Defensa está insistiendo, y el ministro de Seguridad también, y hay un gobernador, ¿no es cierto?, totalmente ignorante, improvisado, como es el gobernador de Córdoba, Yallora, y Puyado, el gobernador de Santa Fe, están insistiendo con que vayan las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas a correr a los narcos. Bueno, esto tiene una ignorancia absoluta. Perdón, me estoy yendo un poco el tema, ¿no? Tiene una ignorancia absoluta, una improvisación y una falta de responsabilidad por parte de los ministros, por parte del Poder Ejecutivo, en querer involucrar a las Fuerzas Armadas que no están preparadas, equipadas, instruidas, ni desplegadas en nuestro país para actuar contra el narcotráfico ni contra el terrorismo nacional, porque acá le llaman, esto es lo grave, si dar vuelta a un auto y prenderlo fuego es un acto terrorista, bueno, entonces podemos llevar al ejército, a las Fuerzas Armadas, si según la cabeza de estas personas, a la plaza de los dos congresos a correr a los manifestantes. Bueno, esta locura, en esta locura estamos cayendo, porque esto es un comunicado de presidencia, de presidencia, y es lamentable, ¿no es cierto?, de que pase esto, porque uno se ata a cabo, dice, bueno, a la puta, actos terroristas, perdón la palabra, actos terroristas, después golpe de Estado, entonces acá tiene que involucrarse las Fuerzas Armadas. Para eso estamos proponiendo, por supuesto que hay leyes, repito, que impiden esto, pero bueno, no me extrañaría que intenten querer cambiar estas leyes, que tienen 30 o 40 años, que han sido sacadas por un consenso político absoluto entre los partidos políticos. Es decir, barbaridades así las vamos a seguir viendo, digamos, en forma permanente, porque cuando las personas no tienen equilibrado su razonamiento, no tienen equilibrado sus emociones, no tienen equilibrado, digamos, sus pensamientos, y pueden salir con cualquier cosa. Entonces tenemos que pensar y tenemos que estar atentos, porque pueden salir con cualquier cosa. Y para eso debemos denunciar las cuestiones en los canales que corresponden. En este caso, el Congreso de la Nación es el primer responsable. César, te agradecemos mucho por tus palabras, como siempre, y que tengas un buen fin de semana. Bueno, igualmente para ustedes, un abrazo a la audiencia.